Cuentan los historiadores que el traslado de 207 familias desde el caserío de Paloquemao a lo que hoy se conoce como Sahagún, hecho por el teniente coronel Antonio de la Torre y Miranda en el siglo XVIII, incluyó un desfile de patos, gallinas, cerdos, caballos, y que incluso la gente llevaba sobre sus hombros el techo de algunas casas. Hoy, 233 años después, Sahagún se mantiene como uno de los pueblos con mayor empuje en el Caribe colombiano. Por tal motivo, la Fundación Cultural de Sahagún, a través de este trabajo periodístico, rinde un homenaje a la siempre ciudad cultural de Córdoba. Sahagún antes que una extensión de terreno que limita al norte con Chinú, al sur con Pueblo Nuevo, al este con la Unión Sucre y al oeste con Ciénaga de Oro, antes que un simple municipio que inició su vida jurídica en 1872 y hoy tiene más de 100.000 habitantes, es más bien un conglomerado social premiado por Dios con el don de la amistad, en una tierra con sabor a fruta que hace que quien lo pruebe se quede aquí de por vida. Poetas, periodistas, docentes, escritores, políticos y personas de todas las clases sociales ya lo han dicho. Lo mejor de Sahagún está en el corazón de la gente. No importa que se haya secado el pozo del Cabro, cuyas aguas cristalinas atrapaban a los forasteros, porque del interior de cada sahagunense sigue brotando ese encanto que convierte a esta tierra en una especie de casa grande con las puertas abiertas. Donde te reciben siempre con amor y paz. Allí se encuentra Sahagún enmarcado en una linda sabana de verde mar. Allí se encuentra Sahagún enmarcado en una linda sabana de verde mar. El sahagunense es un amante del estudio, es un amante de la paz, es un amante de lo constructivo, es un amante de las cosas buenas. Es una persona afable, que le tiende la mano al forastero. El sahagunense es una persona de emprendimiento. Esta historia comenzó cuando el teniente coronel Antonio de la Torre y Miranda, el 7 de diciembre de 1775, tuvo la ocurrencia de trasladar a 207 familias del caserío de Paloquemao a una planicie privilegiada por la naturaleza con tres prodigiosas fuentes de agua, y el sacerdote Juan de Ledesma, al inaugurar la primera parroquia el 12 de junio de 1776, lo bendijo con el nombre de San Juan de Sahagún. Hoy, a falta de los famosos pozos de La Guay y El Cabro,
Sahagún es uno de los pueblos de Colombia que más cultura y políticos produce. De cualquier parte de nuestro suelo brota una manifestación cultural, de manera que escritores, poetas, actores, pintores y gestores culturales sahagunenses se encuentran en cualquier parte del país y del mundo, y es uno de los pocos que generalmente mantiene hasta 3 y 4 congresistas en el Parlamento colombiano. Otra de las bendiciones de Sahagún es su envidiable posición geográfica que lo ubica en un punto intermedio entre Montería y Sincelejo, los dos centros de mayor importancia económica en la región por ser capitales de los departamentos de Córdoba y Sucre. Se encuentra además a una hora de los aeropuertos Los Garzones y Las Brujas de Corozal, ventajas que le han reportado un satisfactorio crecimiento de su tradición ganadera. La troncal de Occidente atraviesa a Sahagún de sur a norte en una longitud de 51.25 kilómetros, suficiente para convertirse en importante centro de acopio del agro regional y vitrina comercial de la Sabana y el San Jorge, principalmente con 2 centros de subasta de ganado vacuno y 2 arroceras con tecnología de punta, muestra el progreso que ha tenido el sector con una estupenda proyección regional y nacional. Selina Martínez, el del hogar infantil de Bienestar. Aparte de lo anterior, la tradicional calle del comercio que se gestó por iniciativa de 2 familias reconocidas del pueblo, cada día se ha ido fortaleciendo con el dinamismo y empuje de la cultura paisa, grupo emprendedor que ha visto en este remanso de paz una buena posibilidad para invertir, de allí que en Sahagún se mantengan 4 de las más importantes entidades bancarias de Colombia. En este pueblo de sonrisa extendida, como en tantos otros del país, la población ha ido creciendo desproporcionadamente en relación con los centros de salud. Sin embargo, aquí han surgido entidades tan eficientes como el CAMU San Rafael, 3 centros de especialistas y varias IPS, aparte del hospital que con la gestión de una nueva dirigencia ha logrado salvarse del naufragio. Yo soy la interventora de todos estos programas, aseguramiento, que es la carnetización, y todo lo que tiene que ver con eso, salud pública, tiene que ver con promoción social, tiene que ver con prestación y desarrollo de servicios, tiene que ver con emergencias y desastres, y con control, vigilancia de riesgos profesionales. Y hemos tratado de que el 100% de estos programas se cumpla y que la plata esté bien distribuida y bien ejecutada. La gente, los veedores, las alianzas están habilitadas para cualquier duda, cualquier queja que tengan al respecto de la realización de estos programas, venir a la Secretaría de Salud y hacer su correspondiente queja, porque ellos son realmente los que fiscalizan el buen funcionamiento de todos estos proyectos y la buena aplicación de todos estos dineros. Una buena vitrina para Sahagún ha sido la excelente labor desarrollada por deportistas en todos los ámbitos. Estos, aunque formados generalmente en plazas y playones y sin ninguna orientación de escuelas deportivas, han sido capaces de mostrarse exitosamente en escenarios nacionales en deportes como el fútbol, el atletismo y el boxeo. Hoy se cuenta con diversas canchas deportivas, aunque la mayoría pertenezcan a clubes privados.